Seguimos en Expolit 2021, estamos transmitiendo desde OVM Radio La Primera. Nos encontramos también por Facebook Live con nuestra invitada, hermosa amiga Marta Sandomal. Marta, bienvenida. Hola, un placer estar acá con ustedes el día de hoy acá en Revive, reviviendo junto con todos. Y volviendo a respirar el amor de Dios aquí en familia. De verdad que sí. Y Marta viene a contarnos acerca de un proyecto maravilloso. Ella ayer tuvo el lanzamiento del cortometraje de su vida. Importante porque no solamente en Expolit vienen pues los músicos, vienen artistas, escritores, sino también gente que hace cortometrajes y vienen a contar esas experiencias maravillosas que son testimonios de vida en los cuales pues Jesucristo ha sido el que ha rescatado, sanado, liberado y ministrado. Marta, cuéntanos de qué se trata el cortometraje, cómo se llama y por qué decidiste hacer un cortometraje. Claro que sí, se llama Mi Vida, una historia de su amor, y es un poderoso testimonio de lo que mi esposo y yo vivimos, años de infertilidad, anhelando ser padres, no viendo la respuesta de Dios. Después, a través de tratamientos, logramos ese embarazo anhelado. Lastimosamente perdimos ese embarazo en uno de esos chequeos. El doctor nos dice, no encuentro el corazón. Y ahí se paró mi corazón también y empezó una época de mucha depresión, de no entender por qué un Dios tan bueno no nos libra del dolor. Y de muchas preguntas, ¿por qué mi bebé? ¿Por qué sí? ¿Por qué después no? Y ahora, después de que el Señor hizo un milagro y nos regaló dos hijos milagros, entiendo que Dios tiene un proceso detrás de las lágrimas, un proceso detrás del dolor. Y estoy acá para hablar del tema, porque siento que es como un tema tabú y muchas mujeres, quizás al igual que yo, en vez de hablarlo, en vez de salir, de contarlo, les da pena. Y el proceso se hace más largo. Muchas mujeres han pasado por este proceso de la infertilidad y en la Biblia vemos muchísimas historias de mujeres que no podían concebir hijos, que eran estériles y luego Dios las bendice con ese milagro maravilloso de la vida. Cada proceso nos trae una enseñanza y estos procesos de los que tú cuentas, del dolor, de la angustia, la preocupación, la depresión que puede pasar una mujer que anhela ser madre y no puede tener hijos. Y vemos ahora a una Marta que a través del dolor se levantó. Amén. Y ayuda ahora a otras mujeres como el sanador herido, que se sana sus heridas una por una para luego poder ministrar el corazón del otro. Amén. En este tiempo que has hecho este trabajo, ¿qué has recibido de parte de la comunidad? ¿Qué te dice la gente? ¿Has podido conectar con personas que se identifican contigo? Sí, mira, te quiero contar un testimonio. Hace unos días me escribe una chica de Venezuela por Instagram y me dice, Marta, perdí a mi bebé a los 2 meses de nacida. Me mandó fotos. Mi esposo me dejó. Me quiero morir. Estoy en la depresión más profunda de mi vida. Escuché tu testimonio, quiero hablar con alguien. Inmediatamente le mandé mi teléfono, hablamos por WhatsApp, oramos, lloramos juntas y al terminar ella me dijo, wow, yo necesitaba desahogarme con alguien. A nadie le he dicho realmente esto, cómo me siento. Y yo me di cuenta que hay un propósito muy grande y muy divino del ser vulnerable y atreverse a hablar de cosas tan íntimas, de cosas que quizás no se las quieres contar más que a tu mamá o a tu hermana o una amiga muy, muy cercana. Pero estoy encontrando amigas en todo el mundo que el Señor me está permitiendo ministrarles y ayudarles a sanar su corazón. Más de que me escuchen a mí, yo quiero escucharlas a ustedes y que mi historia pueda traer restauración. Por eso se llama mi disco Amor Restaurador, que es casi como un libro y cada canción que revelo es un capítulo de la historia. Pues mira qué bonito, todos pasamos por momentos duros, difíciles y Dios usa esos desiertos para traer después fuentes de agua a otros que están sedientos
nos consuela a nosotros para poder consolar a otros. Amén. Y es lo que ha hecho Marta en su ministerio. No sé si quisieras cantar algo que hable acerca de ese testimonio tuyo. Y también finalizamos dándonos la información para que la gente te pueda buscar. Claro que sí. Mira, dice el coro de la canción que el Espíritu Santo me habló en el momento más negro, más oscuro de mi vida, que lo he hecho canción. Me dijo esto: no será para siempre este dolor, llorando a tu lado aquí estoy. Tus heridas con mi amor voy a sanar, descansa en mi perfecta voluntad. Amén. Las heridas que se sanan y que luego nos sirven para ayudar a otros también. Amén. A sanar a través de la palabra y el mensaje de la cruz. Marta, gracias por haber estado con nosotros en OVM Radio La Primera. Amén. Y deseamos pues que el Señor te siga abriendo puertas. ¿En qué página web te pueden encontrar? Claro que sí, mi página es martasandovalmusic.com. En todas las redes sociales estoy como Marta Sandoval Music y ya está disponible el cortometraje Mi Vida, Una Historia de Su Amor en mi canal de YouTube, más los otros videos de canciones como esta, No Será Para Siempre. Su cortometraje en YouTube, no te olvides que lo puedes allí conseguir y va a ser una bendición para ti, compártelo. Gracias, Marta, Dios te bendiga. Gracias, gracias.